Hola, querido. Handan, ¿dónde estás? Te estuve buscando desde ayer. Acabo de llegar con tu hermana, cielo. Mi teléfono se quedó sin batería anoche. ¿Qué sucede? No me digas. Espera, me voy para allá. Está bien. Bienvenida, Handan. Gracias, querida Gildis. Entra. Es muy hermoso. Sí, lo es. Pero me gustaría ponerle algunas piedras en la falda y sobre el pecho. ¿Cómo crees que se vería? Se vería muy bien. Bonito. Quiero preguntarte algo. La última mujer que estuvo aquí limpiando, ¿la recuerdas? ¿Hablas de la señora Sebhi? ¿Sigue viniendo a ayudarte? La volveré a llamar. Estoy muy contenta con ella. Es tan agradable. ¿Tiene una hija que estudia leyes o algo así? Bajar. ¿Así que también la conoces? No, solo la vi una vez. Pero es muy inteligente y bonita. Debe ser Kemal. Yo abriré. ¡Bienvenido! Handan, recoge tus cosas, ya nos vamos. Amor, ¿qué sucede? Ya no hagas preguntas, deprisa. Kemal, ¿qué sucede? Nada, hermana. Esto es entre Handan y yo. Hermano, primero entra y cálmate un poco. Hablemos un rato y después se pueden ir. Hermana, dije que no era nada. Esto es entre nosotros. Anda, Handan. Nos vemos. ¿A dónde vamos? Kemal, ¿qué está sucediendo? Vamos a hablar. ¿Hablar de qué? ¿De qué hablaremos? Querido, dime lo que está sucediendo. ¿Por qué me hiciste salir tan deprisa? Kemal, dime, ¿a dónde vamos? Al vecindario. ¿Vamos al vecindario? ¿Qué vamos a hacer ahí? No voy a hacer nada, pero tú sí. Te vas a disculpar con Bahar y su madre por lo que hiciste, ¿entiendes? Lo tienes que hacer. Kemal, ¿a dónde vamos? ¿Por qué estamos aquí? Dime. A la casa de Bahar. La conoces muy bien. Berat me lo dijo todo. Bahar se lo contó. Te vas a disculpar. Tanto a Bahar como a su madre les pedirás perdón. ¿Por qué me tengo que disculpar? Sabes mejor que yo por qué tienes que hacerlo. Las llevaste a tu casa para poder alejarla de mí. Las humillaste. Y por si fuera poco, viniste a su casa. Bájate. ¡No lo haré! ¡No bajaré! ¡Que te bajes, Handan! ¿Por qué estamos aquí? ¿Quién es Bahar? No entiendo nada, Kemal. ¡Deja de hacerme sentir mal, por favor! Basta. Deja de decir tonterías. Ahora mismo te bajarás y pedirás disculpas por todo lo que has hecho. ¡No he hecho nada para disculparme! ¡Esa mujer solo trató de alejarme de ti! No. Nunca lo haré. Ni crea que voy a disculparme. No están en casa.
pero no se quedará así. Si no es hoy, será mañana, pero te disculparás. ¡Es suficiente, Kemal! ¡No he hecho nada! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres mi prometido, lo sabes! ¡Vamos a casarnos!